estamos otro día más. Hoy vamos a preparar unos callos con garbanzo. Como siempre, les voy a enseñar los ingredientes. Bueno, una morcilla, dos chorizos, un hueso con jamón, papada, garbanzo, dos patitas de cerdo partidas en cuatro cada una, un hueso de cerdo, 1,25 kilos de garbanzo de callos, 4 dientes de ajo, un poco de hierbabuena, pimentón dulce y picante todo junto, una cayena, perejil y cilantro, todo picadito todo junto, 450 gramos de tomate, una cebolla grande, una cebolla pequeña, ay perdón, dos pimientos cortaditos en ahí, 4 hojas de laurel, una cebolla pequeña, sal fina, sal gruesa y aceite. Entonces vamos a empezar. Por echar aquí un poco de aceite, poca cosa, una cucharita, aquí un par de ellas o tres. Vamos a ver a este que es lo que le ocurre. Ya está. Ya lo tenemos. Los dos encendidos. Mientras aquí vamos a empezar por echar los callos. Ahí está. Vamos a echar las patitas. El hueso, ponemos aquí, el hueso de jamón, sal de agua, esto después cuando ya empieza a hervir bajará un poco
Este aceite ya está caliente. Vamos a echar la cebolla. Esto es un refrito que vamos a hacer para que salga aún más rico. Aquí tenemos la otra cebolla, que esta vamos a echar aquí. Esto va a hervir una horita. Vamos a poner de perejil y cilantro. Y esto lo vamos dejando hacer, que se vaya haciendo, mientras que ello tiene que hervir durante una hora. Le vamos a echar unos poquitos de ajo. Echamos los pimientos. Vamos a echar un poquito de aceite por encima de los pimientos. Y esto lo tapamos un poco para que se vaya pochando. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es picarle esta guindilla.
y ahora le echamos el pimentón. Y bajamos el fuego ya a mínimo, le damos un poco más sin gustar y ya terminamos de echarle los ajos. El resto de perejil y de cilantro. Aquí ponemos dos cucharaditas de tomate, y esto pues ya lo podemos apagar. Y ahora lo que hacemos es echar el resto del tomate aquí. Echamos resto de pimentón. Y ahora vamos a ir echando así despacito. Bueno amigos, pues esto lo que vamos es a espumar un poco y ahora ya sí, ahora ya vamos a ver. Vamos a echar los garbanzos.
Vamos a echarle un poco más de agua, agua caliente. Bueno, pues tenemos que esperar que empiece a hervir ahora un poco más. Esto es una hora más lo que hay que esperar. Así que después de esta hora lo que haré será sacar las patitas, sacar el jamón, el hueso de jamón, sacar el hueso de espinazo, desmenuzarlo todo y ya lo echaremos otra vez. Ya junto con la morcilla, el chorizo y la papada del laurel y el triturado como he hecho aquí, de refrito. Pues nada. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es buscar esto, por ejemplo, es el hueso del cerdo. Vamos a buscar las patitas. A ver por dónde están. Este es hueso de jamón. Aquí tenemos ya una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Vamos a ver, que me queda una. ¿No? ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está la patita que falta? Igual se ha deshecho.
Bueno, pues no quiere salir. Esto es que se ha deshecho. Bueno, pues ahora vamos a echar cuatro hojitas de laurel. Morcilla, los dos chorizos, la papada. Y ahora solamente nos queda la hierbabuena, el triturado y esto que lo voy a despedazar. Así que cuando esto ya esté en su punto, ya he hecho otra vez las patas. Lo que es la morcilla. Y el chorizo lo he hecho entero porque si no se sale todo la grasa y no me gusta. Entonces prefiero que se haga, sacarlo, cortarlo y luego volverlo a hacer. Sé que es más trabajoso, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues mientras esto se va haciendo, yo me voy a poner. Bueno, pues ya las patitas se han picado y ya la vamos a. Los huesos se han quitado. Bueno, pues ya esperamos el último hervor. Bueno, la morcilla y el chorizo ya lo podemos hacer. Para trocearlo, así nomás. Y ahora ya en estos momentos vamos a echar la hierbabuena, vamos a echar el refrito.
Bueno, pues ahora cortaré la morcilla y el chorizo. Daré el salso después cuando ya esté todo. Y bueno, pues decirle que todavía no está terminado, pero tiene que hervir todavía un poco más. Para hacer callo, ya saben ustedes, hay que tener paciencia, porque si no, se aburre uno y lo deja. Bueno, pues vamos a esperar que pegue otro hervor más y ya quede listo. Y ya de hecho el chorizo y la morcilla. Bueno, pues ya vamos a echarle la morcilla. Ya está cortadita. Y ahora el choricito. Voy a probarlo a ver si está bien de sal. Un poco más. Como verán, yo nunca suelo tapar los callos. Aunque haya que estar echándole agua porque el callo debe de hacerse bien hecho. Ahora sí lo voy a tapar, aunque sean 10 minutos, pero con este tipo de tapadera que sale el vapor, para que no se quede ahí. Bueno, pues esto ya está listo. Y qué pinta tiene, mamma mía. Apagamos el fuego. Y vamos a cebarlo. Quiero que lo vean ustedes bien. Aquí. Bueno, ya está terminado. Lo único que me falta es emplatarlo. Puedo aquí tenemos el resultado final. Está que quema, pero tiene un sabor
Exquisito. Bueno, pues espero que les haya gustado y que lo hagan porque salen buenísimos. Pues nada, muchas gracias y hasta el próximo video.